Llegamos a Capa, un lugar bonito con una riqueza cultural única, rodeado por grandes cerros y paisajes increíbles. Se encuentra ubicado dentro del distrito de Pilpinto, región Cusco, a 2.881 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, cada 3 de mayo se celebra la Santísima Cruz de Capa y su lengua oficial es el quechua. Nunca anche kusiska agradecisca cani chay capallactaman jamuska kitiso en chay na programa tejina ho recuerdo tejina chay ta no kai kuto ho kuasian kiko. Para comenzar la celebración, no puede faltar la comida, así que algunas madres del pueblo se unen y cocinan a gusto de la zona. Estas personas son denominados los artilleros, que se dedican a hacer los cuetones en la celebración, pero manteniendo siempre sus tradiciones ancestrales. Antes de salir con la caravana, hablamos con el señor Justino Figueroa, de 78 años, quien nos habló un poco más de la historia de esta zona. Él es un poblador antiguo que habla perfectamente el quechua y como también el español. Antes dice que han formado arriba también el pueblo, el chapata, lo que dice ahí. La cura también dice ahí, hacían la misa, no sé. Su caballo, su mulo ya también perdía. Ajá. Y acá era, dicen antes, monte. Entonces, y tenemos, siguiendo a su caballo de la cura, había llegado, entonces, primera vez, segunda vez, así nomás llevaba su mula, no pasaba nada. En el último viaje, había lo que decimos compadre, a Puma. Puma lo había comido su caballo. Entonces, ya ahí donde está el Señor de Santísima Cruz, donde está aparecido. Entonces, el que no me había mirado, entonces estaba reflejando, dice el Señor. Pues. Entonces, se había ido pues nuevamente a contar al padre pues arriba. Ya este padre que al caballo le ha comido tal. Y donde está lo que ha comido el caballo, hay un, no sé qué cosa será, está brillando. Entonces, habían bajado pues hasta ahí toda la, como era arriba el pueblo, bajaban. Sí, entonces, querían sacar, porque ese el señor Santísimo está en roca, no está así, no, nunca sale, está dentro de roca, está también. Entonces, querían deshacerse pues para que llevan pues arriba. Arriba. Entonces no se han podido. Pues. Entonces de esa manera el pueblo baja. Exacto, baja, recién se han construido las casas aquí, el templo también. Entonces anteriormente pertenecían al distrito Colcha todavía, abajo hay Colcha. Ahora pertenecen a la... Ahora Pilpinto ya también, Pilpinto. Luego de escuchar la historia de creación de Capa, llegó la hora de vestir a los burritos y preparar los caballos para la caravana. En las celebraciones no pueden faltar estos personajes que son conocidos como alzados, que se encargan de poner alegría a la fiesta.
entre tambores, flautas y trompetas, los alzados y pobladores recorren las calles hasta llegar al punto de concentración. Hola. Hola, hola, sí. Entre cerros y casas que resaltan por lo antiguo que son, Capa es un lugar donde las personas mantienen vivas sus tradiciones ancestrales.